gente, pues esto que veis aquí detrás es la Karlskirche, que está en un sitio que se llama Karlsplatz, donde hay un spot magnífico que he estado patinando durante la última hora y media más o menos. Y la verdad es que para alguien como yo que le gustan los manuals es paradisíaco, porque hay manualeras de distintas alturas, pero tienen un poquito de ángulo, cosa que lo hace mucho más interesante, pero también mucho más difícil de patinar. La verdad es que todos los trucos esta mañana han sido una batalla, no hay excepción. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Batallar de buena mañana. ¿Cuál? Con la tablita. Este es Emma. Que seguro que todos los argentinos ya le conocéis. Gran Reaper argentino. ¿Cuál es tu hometown? Mar del Plata. Mar del Plata. Buena ciudad para patinar. Estamos haciendo un spoteo genial acá por Viena. ¿Se ve el spot desde aquí? ¿Qué opinas? Está bueno, vamos a ver. Espero no morir. Yo creo que a medida que nos acerquemos, nuestra percepción cambiará. Muy lindo hasta que encontramos esto. Oh, no, some crazy shit. ¿Me vas a dar ya tal cual? Una puta locura, tío. Mía, ¿en qué me metí? Tenemos la protección, estamos cubiertos, 30 grados, pero no pasa nada. Si lo haces a la primera, te dejo mi cuenta de Instagram para subir lo que quieras durante 10 minutos. ¡Ay, ay, ay! Qué heavy. Next spot, please. Let's go. Thank you.
Gente, para terminar el vídeo quería aprovechar para sentarme un momento y hablar con vosotros otra vez, que hacía un par de vídeos que no lo hacíamos. Sobre todo contaros en qué situación se encuentran todos mis proyectos y también cómo estoy yo, porque la última vez que lo hicimos es hace más de un mes, cuando aún estaba viviendo en Barcelona, y claramente las cosas han cambiado un montón desde entonces, por lo tanto quiero poneros al día. En primer lugar quiero hablar de Skatenergia. Muchos me habéis estado preguntando por la marca, qué pasará con Skatenergia ahora que yo ya no vivo en Barcelona, que es donde está la marca operativa y en España en general. Para los que seáis nuevos, Skatenergia es la marca que he cofundado, que básicamente hacemos skates, ropa y contenidos y eventos relacionados con el mundo del skate. Pues la verdad es que para Skatenergia el COVID llegó y evidentemente nos afectó un montón. Una de las cosas que más notamos es que empezaron a faltar tablas en Europa. Operativamente no ha sido fácil. Aún así hemos podido salir adelante, hemos seguido vendiendo, nos hemos encontrado con una comunidad que ha seguido apoyando a la marca incluso en estos tiempos difíciles y por eso estamos infinitamente agradecidos. Aún así, la cosa que más nos ha afectado durante este año ha sido claramente la cancelación de todos los eventos y tours que teníamos que hacer este año. En abril teníamos que hacer un tour de Semana Santa que evidentemente no pudimos hacer. En verano teníamos que hacer un macro tour por muchas localidades de España que también tuvimos que cancelar por culpa del COVID. De hecho, lo cancelamos cuando Pelu ya estaba en Barcelona para empezar todo, pero luego volvieron a subir los casos, subieron las restricciones y tuvimos que enviarlo todo a la mierda. Eso, aparte de no poder vernos cara a cara con muchos de vosotros, que es lo que íbamos a hacer este año, y hacer eventos en vuestras ciudades, sobre todo nos ha perjudicado en tema de contenidos. Una de las bases de Skatenergia es el contenido que hacemos en redes sociales, los vídeos que hacemos, cómo nos comunicamos con nuestra audiencia, con vosotros. Y evidentemente el hecho de no haber podido juntar a todo el equipo en un sitio, porque como sabéis muchos somos de distintas partes de España, ha hecho que hacer contenidos se haya convertido en algo mucho más difícil, y ahora nos encontramos en un momento en el que tendremos que redefinir cómo hacemos los contenidos, cómo nos comunicamos con vosotros. Pero en eso, en vez de ver un gran perjuicio, vemos una gran oportunidad. Skatenergia es un proyecto que va más allá de la gente que lo ha fundado, el team que patina por la marca, el skate en general. Skatenergia es un proyecto que se basa en la conexión de seres humanos con intereses comunes. Es por eso que la siguiente colección, que sale a finales de este mes, estad muy atentos a las redes de Skatenergia para enteraros de las fechas y todas las novedades, irá 100% centrada en la comunidad, en lo que somos colectivamente como Skatenergia, no yo, no el team, sino todos los que compartimos estos valores y estos intereses. Además, estamos trabajando en un nuevo proyecto que aún no podemos revelar, porque de hecho tampoco sabemos cuándo va a salir, pero se basa claramente en esto, en fortalecer la comunidad, hacerla crecer y hacer de ella un pequeño monstruo, algo que se alimente solo, que no haga falta que estemos nosotros comunicando para que la gente que pertenece a la comunidad, vosotros os comuniquéis. Pronto tendréis noticias sobre esto también. También quiero hablar de aprendeskate.com, que es el nuevo proyecto que empecé, de hecho, durante el confinamiento, que básicamente tiene el objetivo de hacer de aprender a patinar algo fácil, con un guiaje muy claro, a través de un curso online. Lancé una beta de ello en junio, si no me equivoco. Y durante este verano hemos estado trabajando con el grupo beta, hicimos unos contenidos beta y vimos claramente los resultados. Vimos gente aprender ollie, y no solo aprenderlo, sino hacer un muy buen ollie, solo con los contenidos beta del módulo de ollie, que es todo lo que hemos hecho hasta ahora. La verdad es que de verdad muchas gracias a los que apoyasteis la beta del producto. Hemos estado muy en contacto para que pudieran dar feedback y la verdad es que han sido imprescindibles. Aún así, con la mudanza a Viena y todo lo nuevo, he tenido que pausar momentáneamente el proyecto. Voy a revitalizarlo, evidentemente, porque es algo que me hace mucha ilusión, sobre todo mirando hacia 2021, pero es algo que quiero hacer muy muy bien, y una forma de asegurarse que eso es así es haciéndolo sin prisa, asegurándonos que realmente funciona. Finalmente, en una nota más personal y del canal, estoy muy feliz de estar aquí en el centro de Europa. La verdad es que me está permitiendo hacer muchas cosas que en España ahora no podría estar haciendo. Las últimas 3 semanas he estado en 4 países, he grabado 5 vídeos, algunos los veréis próximamente. Pero no solo eso, sino el simple hecho de estar en una nueva ciudad me ha dado una carga extra de energía que es fantástica. Es decir, todo es nuevo, cada día me levanto y hay cosas para descubrir, y eso es genial. Los nuevos vídeos hasta ahora están teniendo un apoyo impresionante. Muchísimas gracias a todos y todas por apoyar el canal. La verdad es que sin vosotros esto no estaría siendo posible para nada.
se nota que hay una audiencia muy core del canal, que siempre estáis aquí por cada vídeo. Esto se agradece un montón, así que gracias por todo otra vez. En las próximas semanas se vienen los vídeos de Eslovenia, de Ljubljana, así que estad muy atentos y gracias otra vez por pasar por el canal. Un abrazo.